Hola amigos, en esta oportunidad nos encontramos en el centro de Nahuizalco. El día de hoy Robots LED El Salvador se ha hecho presente para dar su show, así que lo invitamos para que nos acompañe y vea esta bonita presentación. Bueno, me encuentro con Carlitos Sardón, creador de Robots LED El Salvador. Carlitos, bienvenido, es un gusto tenerte por acá en esta oportunidad. Muchísimas gracias, el gusto es mío y gracias a ustedes que nos están acompañando. Realmente estamos contentos porque seguimos avanzando, seguimos con éxito. Robots LED El Salvador hoy se va a presentar por acá en lo que son las fiestas patronales de Nahuizalco, ¿verdad? Así que agradecemos a la alcaldía municipal por invitarnos, algo diferente para esta ocasión. Así que todos también les enviamos un saludo cordial y el agradecimiento. Recuerden que somos Robots LED El Salvador, su servidor Carlos Ardón, creador de Optimus LED, Depredador RGB y Kylo Ren, el más novedoso, el último de los tres personajes que tenemos. Así que gracias por este espacio y esperamos que lo disfruten. Vamos a hacer una caminata junto a todas estas carrozas, las lindas reinas que están por acá ya en su lugar, a punto de salir, y algo, esto se va a poner bonito. También está mi compañero Manuel por ahí. Manuelito, listo, con nervios, con ganas de ir a... ¿dónde? No, pues emocionado de estar aquí en Nahuizalco para darle ese tremendo show que que Robot LED El Salvador pues representa, y pues aquí ya preparándonos, calentando motores para dar lo mejor de sí. ¿Qué es la satisfacción que sentís al personificar a Kylo Ren y saber que grandes y chicos disfrutan de este show? Bueno, pues lo más emocionante, lo que a mí me satisface es que ver a niños pues que se alegran al ver las luces y al ver el baile, pues que se emocionan y se alegran, pues una satisfacción para mí sacar ese show y poder que las personas, los niños, todos pues se lo disfruten y lo gocen, y así como nosotros pues que lo personificamos. También nos gozamos bailando porque ellos también lo disfruten. Bueno, así que quédese con nosotros porque vamos a seguir con este reportaje. Usted va a poder ver cómo estos chicos, cómo Carlitos Sardón le da vida a estos robots y se va a poner muy bonito. We'll be right back.
¿Su nombre, señor? Silvia Janet Serrano. ¿Qué le ha parecido el show esta noche de Robots LED de El Salvador? Pues está fenomenal, pues la verdad no, yo no soy de aquí, hemos venido a ver las fiestas patronales de aquí de Nahuizalco. ¿De dónde nos visita usted esta noche? Vengo de Izalco. ¿De Izalco? Sí. ¿Recomendaría usted para cualquier actividad Robots LED de El Salvador? Claro que sí. Bueno. Pues me gustaría que fueran a mi pueblo, pues mi pueblo es un pueblo natal que es muy, muy festivo y me gustaría que sí, pues llegaran para que la fiesta, la gente los viera. Sin duda, una noche muy bonita en la cual Robots LED de El Salvador está demostrando la calidad del show que tiene para toda la población. Así que nosotros vamos a continuar, por supuesto, en esta bonita actividad. Siga acompañándonos gracias a Stanley Digital Video, que es nuestro productor de esta noche. Acompáñenos. Buenas noches, señor. ¿Cuál es su nombre? Rosa Carolina. Bueno. Rosita, ¿qué le ha parecido a usted el show de los Robots LED de El Salvador? Están bien preciosos. Yo en ninguna ocasión los había visto, pero sí me gusta. Está muy excelente. Bueno, así la reacción desde parte del público que nos acompaña esta noche en esta bonita celebración en Nahuizalco. Vamos a seguir conociendo más opiniones. ¿Su nombre, caballero? Napoleón Corleto. ¿Qué le ha parecido el show de los Robots LED de El Salvador? Magnífico, muy ameno, entretenido para toda la población. Fantástico. ¿Lo recomendaría usted para cualquier actividad en todas partes del Salvador? Definitivamente, ayuda a mantener la alegría en la población. Muy bonito. Muchas gracias.
tiendas por. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis, ¿qué te ha parecido, Luis, el show de los robots? Bien. ¿Te ha gustado mucho? Sí. ¿Te gustaría verlos otra vez más? Sí.
Continuamos con más. A esta hora me encuentro con una de las reinas de las fiestas patronales. ¿Su nombre, señorita? Sofía Orellana. Sofía, ¿qué le ha parecido a usted el show de Robot LED El Salvador? Me ha encantado mucho el show y ha sido muy entretenido. ¿Cuál de los tres robots le ha gustado más? ¿Optimus LED, Kylo Ren o Depredador? Optimus, está muy lindo. ¿Qué invitación le haría a usted a los salvadoreños que están viendo este video para que puedan disfrutar de este show? Invito a todo el pueblo salvadoreño el próximo año a que vengan a disfrutar todas las fiestas patronales. Y muchas gracias al doctor Jorge Wheeler Patrick Castaneda por darnos tanto apoyo en estas fiestas. Bueno, como ya ustedes lo escucharon, las palabras de la reina de las fiestas patronales, y nosotros así continuamos con este bonito show que esta noche hemos preparado en las fiestas patronales de Nahuizalco. Siga disfrutando de este bonito video.
Bueno, un saludo para todos aquellos que nos van a ver por este medio. Gracias por darle cobertura a las fiestas patronales de Nahuizalco, honor a San Juan Bautista. Este día culminamos las fiestas, este 24 de junio. Y muchas gracias a todos los que asistieron y a todos los que vinieron a disfrutar de estas lindas fiestas, ya que Nahuizalco se está volviendo como un punto referente para esta fecha muy especial, y esperamos en Dios que el otro año lo celebremos a lo grande, y esperamos que todos estos medios nos den la cobertura especial como lo han hecho este año para que Nahuizalco siga creciendo en el rubro de turismo. Tengan muy buenas noches. Les hacemos un cordial saludo a todos los televidentes. De igual manera, darles la invitación a que no se pierdan el otro año estas fiestas agostinas en honor a San Juan Bautista. Tengan muy buenas noches a los que nos ven por este medio. Les invitamos al otro año que no se pierdan nuestras queridas fiestas patronales, ya que el alcalde doctor Jorge Wheeler Patris hace un gran trabajo para nuestras queridas fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Adriana Nicole Flores Ancheta y soy reina de la colonia El Cerrito. Y les hago una atenta invitación al próximo año, que se llevará a cabo el 1 de junio. Los esperamos. Y estuvo muy bonito de los tres robots LED. Me encantó. Muchas gracias.